el que está entrampado es Calderón, mientras el bufón de Lozano dice que no pasa nada. Calderón hace una confesión insospechada en su reciente viaje a Singapur, se detiene en Alaska y, como acostumbran todos esos vendepatrias, cuando están fuera se les suelta la lengua. Y dijo que lo habían llevado al decreto de extinción bajo presiones, que lo habían llevado a tomar una decisión difícil, pero que el golpe no iba orientado al Sindicato Mexicano de Electricistas. Y aquí un senador panista metido a monaguillo dijo que irse a la huelga nacional era tanto como llamar a misa, que iba a ir el que quisiera ir. Ahí se muestra las severas contradicciones a las que, en las que se mueve el gobierno espurio de Calderón. Ellos son los que tienen el tiempo en contra, compañeros. Todos sabemos bien que en la medida en que nos acerquemos a diciembre, el asunto de mantener la confiabilidad del sistema eléctrico en la región central del país se les va a complicar extremadamente, porque no cuentan ni con los recursos técnicos, ni humanos, ni operativos para dar el mantenimiento requerido a las redes eléctricas en la región más densamente poblada de todo el planeta. Saben bien que en la parte laboral el tiempo ya se les agotó, compañeros. El juicio en materia laboral lo vamos a ganar, porque ni siquiera cubrieron las formas pagándonos anticipadamente las 2 semanas que hoy te están avisando que pases a cobrarlas como un señuelo para quitarse la carga de la prueba de las violaciones por despido injustificado y retención ilegal de los salarios de miles de trabajadores electricistas. Quien está en contra, quien está contra la pared, es Felipe Calderón. Y es nuestra obligación, compañeras y compañeros, mantener y fortalecer la unidad interna en torno a la dirección. Compañeras y compañeros, concluimos de la manera que más le duele al espurio, de la manera en que hemos conmovido a la opinión pública como un sindicato democrático y nacionalista. Denme una S. Denme una M. Denme una E. ¿Qué dice? No se oye. Fuerte. Muchas veces, compañeros. Presos políticos, libertad. Presos políticos, libertad. Presos políticos, libertad. Presos políticos, libertad. Justicia, justicia, justicia.